Cuando hay abandono y omisión de las autoridades, se vive así. Con la vida colgando de un cable. Los vecinos de la mesa de los ocotes en Zapopan viven con el peligro latente de morir calcinados por una descarga eléctrica. Siempre batallamos con los cables de la luz, o sea, mucha gente. Yo sé que la gente lo necesita, pero es un peligro para los niños porque a veces se suben al guayabo. A cortar guayabas y me da pendiente que se vayan a quedar pegados los niños o les vaya a pasar algo, ¿da? algún peligro. Pues sí, está muy, muy feo. Pues espero que la gente entienda que, o el gobierno, vea más bien que nada, que nos ayudaron los de la comisión a poner un poste allá abajo para que la gente quitara todos los cables y los pudieran pasar para allá. ¿Ustedes han hablado con los mismos vecinos para que no pongan esos cables? Sí, pero a veces la gente se enoja y tiene uno problemas y se mete uno en problemas. Entonces, no sé, aquí mi vecina este, ya hicieron una, una gestión para que les pongan un poste ahí abajo, pero no, el gobierno no hace caso. Pero no solo deben de torear los cables de alta tensión. Gracias a la omisión de las autoridades, para ellos el miedo ya es parte de su vida. Sí, la verdad que sí, porque seguido se prenden los cables y si se pasa, o sea, se ve todo el resplandor y le da uno miedo. La verdad. Oiga, y luego me decía que se quedaban sin electricidad constantemente. Sí, cada tercer día nos quedamos sin luz y el problema es porque a veces viene la gente y le mueve y se va y ya, ya truena ya en el transformador y ya nos quedamos sin luz. Es la única calle que se queda sin luz. Mientras que en la Comisión Federal de Electricidad no pongan otros postes y exijan que cientos de personas paguen su servicio, seguirá pasando esto, el riesgo de morir electrocutado, además de decenas de niños que conviven en este punto, lo que agrava aún más la situación.